Bienvenidos a este programa de historia de Curiositas TV. Hoy vamos a hacer un largo viaje hasta el Reino Unido y lo haremos a través del estuario de Medway en Kent, en el Reino Unido, cerca de donde fluye el canal Tishart en Medway, que es un área plana y elevada de marismas que tienen alrededor de 1.200 metros de largo y 200 metros de ancho. Entre estos bancos de arena ejerce un tipo de islas que son conocidas como las Dreaming Islas, las islas del hombre muerto. Hoy viajamos a este lugar, un lugar donde los barcos prisiones en la ciudad de Kenbrook se hicieron famosos y arrojaban sus cadáveres y esos ataúdes de madera para enterrarlos a un metro del lodo de ese canal. Esta isla está atravesada por varios canales de marea estrechos, lo que significa que durante la marea alta, la isla hace que se divida en islas más pequeñas. Este trozo de terreno, conocido como la Isla del Hombre Muerto, se compone principalmente de bancos de barro y está totalmente deshabitada. Este curioso trozo de tierra es propiedad de Natural England. Normalmente se alquila para dos o tres personas en un sitio que es de especial interés científico debido a la importancia como lugar de anidación y reproducción de aves en peligros de extinción. Precisamente el estudio de esas aves en el año 2016 hizo que se encontraran allí más de 200 restos de seres humanos. Se cree que la mayoría son de hombres y de niños que murieron de alguna enfermedad. Recordemos que cuando esos barcos cruzaban ese tipo de canal, estaba en auge enfermedades como el tifus, la cólera o la peste. Y debido a que esos prisioneros embarcados en esos barcos prisión, al morir, eran enterrados bajo el lodo. Pero un documental de la BBC nos enseñó esa isla, todos los huesos y maderas que pertenecían a esos ataúdes que estaban en esos metros de lodo. Unos metros de lodo que la erosión costera y el aumento del nivel del mar lo que hicieron es lavar todo ese lodo para exponer los restos en épocas de marea baja de esos cadáveres que están allí enterrados a través del tiempo y que han significado un cementerio permanente a la historia de las enfermedades como el cólera, el tifus o cualquier otra enfermedad que había en ese lugar. Una isla, la isla del hombre muerto, que cada vez que vemos esas calaveras, esos huesos, esas tibias y esos restos de ataúd, nos pone la piel de gallina. Y nosotros aquí en Curiositas TV, en este programa de historia, así os lo hemos contado.